La empresa Servafo, en asocio con la Alcaldía de Florencia, iniciaron los trabajos para la pavimentación en la vía de ingreso al barrio San Judas de la ciudad de Florencia. Vías en el municipio de Florencia vienen siendo recuperadas por la empresa Servaf en asocio con la alcaldía, en las cuales se están reemplazando las tuberías de agua y alcantarillado para realizar la respectiva pavimentación. Para el caso de la vía que conduce al barrio San Judas, se había hecho la reposición de tuberías, quedando esta calle en mal estado, la cual fue empeorando con el invierno y el tráfico vehicular. Esta es una vía que estamos arreglando en marco del programa de responsabilidad social empresarial que tiene la empresa en convenio con la alcaldía. Aquí el año pasado se había hecho la reposición de la tubería de alcantarillado y la vía había quedado en malas condiciones, por tanto, en este momento nos encontramos haciendo la recuperación de la carpeta asfáltica, posterior socialización que se ha hecho en el barrio. Esperamos tardar más o menos 10 días a entregar la obra, todo claro está si el clima nos colabora. Es importante recordar a los habitantes que tomen vías alternas, las cuales fueron señaladas en la socialización que se hizo el día lunes, y pedirle a la ciudadanía que tengamos paciencia, que estamos trabajando para ellos, para la comunidad, para que cuenten con un mejor servicio y con unas buenas vías. Los trabajos que realizará Servaf próximamente es la reposición de alcantarillado en el barrio La Inmaculada y en el barrio Raicero. Haremos una inversión de 89 millones de pesos en reposición de alcantarillado. La empresa Servaf anuncia la suspensión del agua en el barrio El Rosal el día viernes 17 de marzo desde las 7:30 de la mañana hasta el sábado a las 7:30 a.m. con el fin de realizar los trabajos de conexión de acometidas domiciliarias ocasionadas por el cambio de la tubería en este sector en la ciudad de Florencia.